La canción que le ha tocado a nuestro grupo ha sido Transmiera. Estos son los autores. El índice. En el donde va el ecosistema, el clima y el agua, el mapa, la fauna y la flora. En el cuándo, el somos, la población, cómo disfrutamos, los deportes, cómo lo organizamos, las asociaciones, cómo vivimos, y el sector primario, sector terciario y secundario. En el cuándo, de la prehistoria hasta la época actual. Este es un mapa geográfico sobre Transmiera. Ahora yo os voy a explicar este mapa de Transmiera. Está así. Las ciudades de Transmiera son Bareño, Arnuero, Noja, Argoño, Santoña, Barceña de Cicero, Boto, Solorzano, Entrambasaguas, Rotuero, Mira, Liérganes, Medio de Cudello, Marina de Cudello, Riamontana al Mar, Riamontana al Monte, Santoña, Solorzano, Azas de Cesto, Barceña de Cicero, Escalante y Bareño. Ahora yo os voy a explicar el dónde. La fauna. La fauna está formada por los animales salvajes, por los animales domésticos, por las aves, por los animales acuáticos, por los animales terrestres, por los animales marinos y los reptiles. Esto es la fauna. Flora. La flora es un conjunto de plantas. La flora está formada por frutos, huertos, árboles, flores, limoneros, naranjos, etc. En el monte Cincho puede verse algunos arbustos en origen mediterráneo, es decir, por debajo de la tierra, como el madroño, el laurel, el aladierno, el labiernago y la jara y la zarzaparrilla. Son unos tipos de árboles. El clima. Este es un mapa conceptual de todo lo que entra en el clima. La temperatura, que en Transmiera es suave, el aire, que es la contaminación, y la lluvia. El clima. La comarca tiene un clima atlántico, con unas lluvias medias, o sea que no llueve mucho, pero que tampoco llueve poco. Y temperaturas suaves todo el año. Esta es una foto de las marismas de Joyer. El agua. El estado ecológico, el saneamiento y el abastecimiento. El agua. El estado ecológico de las masas de agua costeras en Transmiera es bastante bueno. Aunque en la desembocadura de la ría de Treto sufren cierta contaminación porque vierten muchos vertidos urbanos e industriales. Esto es un mapa conceptual del ecoparque de Transmiera, en Arnuero. Hay un observatorio del arte, un observatorio de las mareas, que está en Soano,
un observatorio de la memoria que está en Castillo Siete Villas y el casco histórico en Isla. Aquí hay un vídeo de Trasmiera que luego, si le queréis ver, le ponéis. Esta es una foto del ecoparque de Trasmiera y aquí está el molino de agua, aquí dentro. Aquí está una foto del Palacio de los Condes, que está en Isla. Y aquí una torre medieval que también está en Isla. Hay muchas más, pero yo os enseño a mí. Las asociaciones. En toda la comarca hay diversas asociaciones y agrupaciones. Estos son algunos ejemplos. El Ecoparque de Trasmiera, en Arnuero, la Asociación Juvenil y Cultural de Peña Cucabrera, que está en Ribamontal al Mar, y Liérganes 21, que está en Liérganes. Esta es una foto de la agrupación cultural de Soano. Esta. Y aquí los danzantes de Trasmiera. Les voy a hablar de los sectores, que vamos a tener el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario. La comarca de Trasmiera tiene un carácter rural con un sector agrario. Es decir, que ahí se utiliza mucho la ganadería, la agricultura. El sector pesquero se concentra de forma más significativa en la localidad de Santoña, porque tiene el puerto pesquero más importante de Cantabria, porque allí se pesca muy bien, se cogen más peces para comer. El sector secundario. La industria da trabajo a un 11,5% de los habitantes de Nuja, Trasmiera, que acoge los más importantes polígonos industriales de la marisma en Santoña. Ambrosero, Bárcena de Cicero y la pesquera de la Arena. Aquí tenemos unas fotos de la industria de Trasmiera. El sector terciario. La mayor parte de la población activa, un 53,1%, está empleada en el sector terciario, fundamentalmente en establecimientos hosteleros. Es decir, que toda la gente que está dispuesta a trabajar se da mejor estar en los bares. Uno de los proyectos más importantes del sector turístico es el Ecoparque de Trasmiera, porque allí van muchos turistas a ver el molino de agua y las marismas. Los deportes. Los deportes más típicos de Trasmiera son el rally, las carreras por el Ecoparque de Trasmiera, deportes al aire libre, como es el senderismo y diferentes deportes de Trasmiera. La población total. El cuándo. Bueno, yo ahora os voy a hablar del cuándo, de la historia. La prehistoria de Trasmiera. Su historia se indica en los tiempos prehistóricos, cuya evidencia está en las cuevas de Pontevieso, en la Marga, en la localidad del municipio de Ribamontán el Monte, y las de Santoña y Miera. Edad Media. El rey Alfonso I de Asturias, en el 739-757, duque de Cantabria, mandó
mandado repoblar lo que ahora se conoce como comarca de Trasmiera, donde había escasa presencia de núcleos humanos. La edad moderna. A través de los diversos estudios que han arrojado luz al panorama de cantera española en la edad moderna, que da inferioridad la importancia que alcanzaron en dicha actividad canteros montañeses. La edad actual a Trasmiera no ha pasado nada importante. En Trasmiera solo hay 4 edades porque en las demás edades no es que haya pasado nada importante. Estas son las URLs de las web. Y estas son las imágenes.